La ballena de Gabriel. Los almerienses han convertido este monumento de la ciudad en un altar repleto de flores, dibujos y peluches en recuerdo del pescaíto. Es muy emocionante todo cómo se ha volcado el pueblo de Almería y toda España. La verdad que ha sido impresionante lo que le ha pasado al pequeño. Estamos todos muy conmocionados por ello. Y nos ha dado un testimonio y un ejemplo también. De ser niños como él también, que no perdamos nunca esa realidad interior, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos con él y seguiremos con él, y él nos ha ayudado mucho también a muchísima gente, pues a vivir cada día más en profundidad el respeto a las personas, que es lo más importante, ¿no? Tú piensas los padres cómo están, pero ya no los padres, el niño. ¿Y lo que le quedaba al niño por vivir? Si el niño, como quien dice, no ha vivido. Un niño de esa edad ni tiene que sufrir ni tiene que pasar penas, tiene que estar jugando con los demás, en la calle con sus amigos, con su familia y la gente que lo quiere. Y ahora estamos en Almería, pues estamos todos destrozados. Miradas cabizbajas y dibujos de pescaditos, cientos de dibujos de pescaditos para no olvidar la sonrisa del pequeño Gabriel. Duro llevamos muchos días, ya esto no nos dice mucho más, porque son muchos los días ya de mucha pena. Estamos todos muy sobrecogidos con esto. Ha sido un duro golpe para todos. Es una pena y estamos todos con el corazón roto. Este crío ya nos va a dejar marcados, pero para siempre. Es difícil superar algo así. Una emoción que comparten miles y miles de ciudadanos de todo el país en recuerdo de la sonrisa llena de vida de Gabriel.